en el segundo partido de la jornada dominical del Campeonato Nacional 2024, Deportes Iquique se sacudió de una negativa racha para imponerse 3-1 a Huachipato en el Tierra de Campeones. Ante 7.588 espectadores, los de Miguel Ramírez marcaron desde el comienzo el ritmo del partido, y a la media hora de juego refrendaron dicho juego en el marcador con la apertura de la cuenta por parte de su goleador Stefan Pino. Antes que terminara el primer tiempo, Deportes Iquique pareció sentenciar rápidamente el partido tras un bombazo desde fuera del área por parte de Agustín Nadruz para el 2-0 sobre Huachipato. Carlos Villanueva aprovechó un rebote de Daniel Castillo para el descuento de los visitantes al minuto 51 del encuentro. Deportes Iquique logró sellar el triunfo a los 76 minutos tras una buena jugada colectiva que selló Enzo Hoyos. Con esta victoria, los Dragones Celestes dejaron atrás la eliminación en Copa Chile y acabaron con la racha seguida de 3 partidos sin ganar, metiéndose en el cuarto lugar del Campeonato Nacional 2024 con 39 puntos. En tanto, los de Talcahuano se complicaron al quedarse con 25 unidades, solo un punto sobre la zona de descenso directo. Finalizamos la edición futbolera del día de hoy. Síguenos para que te mantengas informado del mundo del fútbol.